de la tormenta. ¡Ah! Hay algo acerca de la tormenta que no lo podrás entender ni aprender en los mejores institutos bíblicos. Habrá alguien que sepa lo que estoy hablando. ¿Ah? Sí. Hay algo acerca de esa llamada a las 3 de la mañana que te dieron diciendo: tu hijo se llevó el carro y chocó 4 bloques más abajo y ahora está preso porque no tenía licencia. ¿Ah? Hay algo acerca de ese mensaje que te dieron, que tu padre fuera del país ahora está en el hospital y está a punto de morir. Hay algo acerca de esa tormenta. Hoy quiero enseñarte rápidamente las 4 P que Dios enseña a través de la tormenta. Diga: 4 cosas que Dios enseña en la tormenta. Primeramente, me llama la atención que los discípulos dormían con Jesús, caminaban con Jesús, vivían con Jesús. Pero cuando Jesús los envía solo, ellos llegan y viene la tormenta inesperada. Ahora, me da un poco de risa porque yo soy un tanto imaginativo, ¿verdad que sí? Yo me imagino las cosas de la Biblia y todo. Y me imagino a Pedro bien tosco, ¿verdad? Con una espada por ahí escondida en el costado y con una barba bien grande. Era pescador, hacedor de bote. Pero de momento llega la tormenta inesperada y la Biblia dice que los discípulos se turbaron. Así que parece ver a Pedro corriendo, llorando como un niñito. ¡Ay, Señor, ahora qué hacemos! Porque Jesús no está aquí en la tormenta. Pero la Biblia dice que lo primero que Dios le enseñó a los discípulos fue, diga, presencia. Oh my God, toca a alguien y dile: presencia. Jesús venía caminando encima de la tormenta. Venía caminando sobre las aguas, sino cualquier aguas, aguas calientes, aguas difíciles, una tormenta fuerte. Ahora bien, lo que me parece imposible de entender es que cuando los discípulos miraron a aquel que venía caminando sobre las aguas, lo primero que hicieron fue que gritaron más. ¿Por qué? Porque no le conocían. Toca a alguien y dile: no le conocían. ¿Cómo es posible que los discípulos no conocían a su maestro? Te voy a explicar por qué. Porque Jesús venía con una faceta que los discípulos nunca habían visto anteriormente. Primeramente, entienda que era la cuarta vigilia de la noche. Era el momento más oscuro de la noche. Estaba lloviendo, no habían estrellas, no había luz en aquel lugar. Así que quiere decir que el cuerpo de Jesús tenía que venir alumbrando, no solamente caminando sobre la tormenta. Diga: una faceta de Jesús que no conocían. Tengo una palabra profética para ti. La tormenta que estás pasando hoy, lo primero que va a traer a tu vida es una faceta de Dios, de Jesús, que no conocías, que nunca hubieses alcanzado a través de otra cosa. ¿Habrá alguien que esté listo para una nueva presencia de Dios? Ah, más palpable, más fuerte. Alguien diga: más grande. Eso es lo primero que te va a traer la tormenta. My God. Perdóneme, yo tengo ganas de gritar en este día. ¿Habrá alguien conmigo en este lugar? Diga: presencia. Uy, ahí estabas tú ayunando los 42 días. Dos días más que Jesús. Y qué bueno es el ayuno. Y qué bueno es la oración. Pero te aseguro algo. No hay nada que te introduzca en una presencia más grande y fuerte de Jesús como la tormenta. Sí. Cuando vienen tormentas a tu vida. Número dos, lo segundo que el Señor enseña a través de una tormenta es provisión. Diga: provisión. Porque primeramente, a través de la tormenta, ellos pudieron ver en Jesús una faceta que no conocían. Así que tuvieron una visión nueva de la presencia de Dios, ¿verdad? Ahora, cada vez que Dios da una visión, da una... No lo escuché. Cada vez que Dios da una visión, da una provisión. Así que no te preocupes nada, no te preocupes tanto, no pierdas el sueño, no vivas en depresión porque la tormenta ha llegado. Porque recuerda algo, que Dios nunca te dará ningún yugo ni nada que usted no pueda llevar. Quiere decir que todo está fríamente calculado. Habrá alguien que me está siguiendo en este día. Dios no me dará nada que yo no pueda llevar. Por lo tanto, si tengo una tormenta, yo no sé si usted está listo. Ahora, estoy hablando con gente santa de Dios. No estoy hablando con gente que se fueron por allá a rumbear y ahora se le partió una pierna y diga: ay, Señor, permitiste esta tormenta. No.
Estoy hablando con hijos de Dios. Si usted es un hijo de Dios, Satanás no puede tocarlo sin permiso. Y si Satanás se ha levantado en tu contra, hay un propósito detrás de ello. Pero Dios te va a dar primeramente, diga, provisión. La Biblia dice que, pero dice, Señor, eres tú, de verdad eres tú. Y dice, sí, soy. Ok, Señor, si eres tú y tú permitiste esta tormenta, pues dame una provisión. Permite que yo vaya a ti y camine por encima. Por encima de la tormenta. Lo más interesante es que cuando Dios quiere darte una provisión, lo primero que te van a decir no es así, son tus hermanos. Porque parece ver a los demás discípulos diciendo, ¡ey, ese es un fantasma! No te atrevas a hacer ese negocio, Dios no está ahí. Eso es demasiado grande para ti. Esta tormenta es demasiado fuerte, no vas a sobrevivir. Parece ver a los discípulos diciendo a Pedro, no te tires, que eso es un fantasma, eso es un espíritu. Pero Pedro tenía que hacer una decisión, escuchar a los que estaban alrededor o escuchar la palabra de Dios que le estaba diciendo, tú puedes caminar por encima de la tormenta que yo permití porque quiero llevarte a otra dimensión. Suelto, no me suelto. ¿Será Jesús que me ha llamado? ¿Será Jesús que me ha dado este ministerio? Pero si me dio este ministerio, ¿por qué estoy ahora colgando y colgando en una tormenta? Voy a creer que aquel que me dio la visión me va a dar la provisión. ¡Oh my God! Ahora estoy caminando por encima de cosas que no podía caminar anteriormente. Habrá alguien que me está siguiendo en este lugar. ¿Y qué fue lo que permitió eso? Lo que permitió eso fue la tormenta. De momento harás cosas que no podías hacer antes. De momento pasarás por situaciones que tú sabes que si te hubiese pasado 2 años atrás estuvieses en el manicomio. Pero ahora estás caminando por encima de la tormenta. Diga provisión. Diga otra vez, provisión. Número 3. Lo tercero que Dios te da a través de una tormenta es, no sé si usted está listo para esto, diga poder. Otra vez diga poder. Porque mientras Pedro seguía caminando encima de la tormenta, de momento vino la mentalidad humana y dijo, ¿cómo es posible que yo esté caminando sobre esto? Diga otra vez, todo está fríamente calculado. Dios tiene un plan B aún para tu caída. My God, no me escucharon aquí. Lo voy a decir hasta acá. Dios tiene un plan B aún para tu caída. Sí. Aún aquello que salió mal, Dios tiene un plan para bendecirte sobreabundantemente a través de tu debilidad. Doy gloria a Dios porque Dios se glorifica a través de mis debilidades. ¿Habrá alguien que me está siguiendo en este lugar? Sí. Parece ver a Pedro. Comienza a hundirse porque le faltó la fe. Pero Dios lo tenía todo calculado. Y parece ver los demonios. Ya yo le dije que yo soy muy imaginativo, ¿verdad que sí? Parece ver los demonios. Apóstol, habían agarrado ya un pastel. Tenían pitos. Tenían música. Y estaban listos para ponerse los gorritos diciendo, se murió Pedro, se murió, se va a ahogar, se va a ahogar, se va a ahogar, se va a ahogar. Listo para tener la fiesta. Se habían puesto ya el sombrero. Pedro se estaba hundiendo más y más. Pero cuando los demonios estaban listos para tocar los pitos y tirar la fanfarria, Jesús dijo, diablo, todavía yo no he terminado con Pedro. Sí, yo sé que le faltó la fe, pero todavía no he terminado con Pedro. Aún en su misma debilidad, yo permití su debilidad para mostrar mi poder. ¿Habrá alguien que esté en este lugar? ¡Grita, poder! ¡Vamos, alguien grita poder! ¡Poder inexplicado! ¡Poder que no merecías! ¿Habrá alguien que sepa lo que estoy diciendo? ¡Poder que no merecías! Que sabías que por tu debilidad estás en la situación, pero todavía Dios quiere mostrar su poder y le dice, ¡Pedro! Tranquilo, yo te tengo en mis manos. El Señor quiere mostrar su poder
a través de tu tormenta.